Muy buenas a todos y bienvenidos otra jornada más. En esta ocasión vamos a pescar el amanecer. Hoy, si os digo la verdad, he dormido muy poco. Muy poco. El niño, en fin, no ha dejado dormir. Y en definitiva voy prácticamente zombie a pescar. De hecho, creo que llevo más mala cara que un husky siberiano en un baño turco. O sea, que ya os podéis imaginar cómo voy yo al pesquero. Si no sé ya ni lo que digo, la verdad. Creo que voy al pesquero por inercia. Voy muerto. Pero bueno, estos días así son los que realmente merecen la pena. No me lo creo ni yo. Estos días, bueno, hay que ir porque nunca sabemos cuándo vamos a poder dejar de ir a pescar, de hacer lo que nos gusta. Y aunque esté reventado, me voy a acercar y vamos a ver qué sale. De cebo vamos a llevar choco, vamos a llevar pollo y el tocayo Antonio, que nos está esperando allí, que va a llevar un pulpo grande para cortar las patitas y encarnarlas enteras o bien en trocitos. Y luego también vamos a meter algún pulpito pequeñito de estos chiquititos enteros, que dan muy buenos resultados también. Yo particularmente hoy vengo a buscar sargos y baila. La verdad es que lubina hemos empezado bien. Con las limitaciones que hemos tenido no hemos podido practicar la búsqueda de la lubina como mejor nos hubiera gustado a nosotros, pero bueno, llevamos unas cuantas y la verdad es que estoy bastante satisfecho. Queda mucho por delante y seguro que nos hacemos con algunas más. Y nada, vamos a ver cómo se plantea la jornada. Me gustaría hacerme de unos cuantos rayados y también de algunas bailas. Así que os voy a dejar, que estoy llegando al pesquero, voy a aparcar, voy a desmontarlo todo y nos vemos en 5 minutitos. Estamos aquí con el tocayo Antonio, ahí lo tenéis, al figura. Hay frío todavía, ¿eh, tocayo? Frío, hay que ponerse los guantes. Cuando un marinero se pone los guantes, mal asunto. Ahí lo tenéis. ¿Con cuántos años saliste en la tele pescando? Con seis. Con seis añitos. Anda que no. Siempre habrá que poner algo, habrá que enseñar algo. Bueno, tocayo. Cebo de hoy. Pues hay pulpito moscardino, hay púrpura normal, choco y pechuga, ¿no? Y pechuguita de pollo. Vamos a ver con estos cebos. Escuchad cómo rugen los leones, Y nada, el tocayo tiene aquí también sus cañitas. Aquí tiene la tsunami. Nada, vamos a ver si podemos hacernos de algún robalete. A mí me gustaría hoy pillar algunos rayaditos, algunas bailitas. Y nada, vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a echar una jornada de día, ¿vale? Ya por allí viene amaneciendo. Tenía muchas ganas de pescar ya también un amanecer y nada, vamos a ver qué conseguimos. Yo estoy seguro de que algún pescadito bueno sale hoy aquí. Pues nada, ¡vamos, lío! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Vente, tocayo, que estamos...
Ahora lo vamos a cortar, pero no ha dado tiempo ni a grabarlo, tío. No ha dado tiempo ni a grabarlo. Guapo, ¿eh? Bonito, bonito, me está cortando. Pero te vamos a poner aquí. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! Pues nada, tío. A la tripa de choco. Es bonito, ¿eh, tocayo? La verdad que sí. Y a ti te han dado una buena pica allí. Ahora lo vamos a mirar. ¡Qué bueno, tío! ¿Cómo no hemos encontrado la caña? ¡En banda! ¡Está floja! ¡Precioso! Vamos a soltarlo, tío. Hoy lo vamos a pasar bien por aquí. Hoy lo vamos a pasar bien. Bueno, gente, aquí está Robalete. Aquí está Robalete. Venga, vamos a soltarlo. Fuera. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, el animalito. ¡Hecho! ¡Vamos, tocayo, vamos! ¡Vaya torpedo! ¡Mira cómo ríe, mira cómo ríe! ¡Mira cómo ríe! Bien. ¡Hostia! No le deje de esto, tío. Bien, 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 tocayo. Ahí viene dando cabezazo, ¿no, churrita? Vale, vale. Qué buen arreón, tío. Ese es otro robalete. Y bueno, ¿eh? Ese robalete es bueno. Vamos ahí, vamos a verlo, vamos a verlo. ¡Vamos a verlo! Venga, que hay que verlo. Ya tiene que estar aquí cerca, ¿no? ¡Y yo! Mira, ¿ves? Mira dónde ha dejado el choco. Y mira dónde está el anzuelo. Mira dónde está el anzuelo. Ese era un robalete de un kilito mínimo. Mínimo. No pasa nada. No pasa nada, tocayo. Hemos elegido el amanecer bueno. Mira cómo está el agua. Mira cómo está el agua. Tranquilo, tranquilo. Dale, ¿cómo está? Lánzalo otra vez. Que aquí hoy lo vamos a pasar bien. ¡Vamos a la orejita! Ese sí viene, ¿no, tocayo? No. No viene. Pues estaba la caña totalmente en banda, tío. Claro que viene. Nada más que hay que ver el puntero de la caña todo doblado. Bueno, pero viene, viene. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, señores, vamos. Sí, señor, sí, señor. Bailita. Mira, mira, el pulpito. Cefalópodos de Andalucía. Bien, tío, bien. Hecho, fuera. Fuera. Bien, tocayo, bien. Bien, hombre. ¿Cómo funciona el pulpito, eh? Qué bonita, tío. Pesca responsable, gente. Pesca responsable. Es distinto del castor y suelta. ¡Ea! Bien, tocayo, bien. Hoy lo... ¡Vamos, vamos! Y aquí tenemos a un puto crack del spinning. Gaggy Fishing. Pues oiga, ¿qué pasa? Ahora os dejaré por aquí el enlace al canal de... ¿Qué pasa, Gaggy? Pues mira, aquí... un vistacito a ver cómo está la playa. Hay que ver. El robalito que se le ha ido al tocayo. Hay que ver. Pues nada, tío.
La temporada bien, ¿no? Sí, no estamos mal, vamos. No nos podemos quejar. Yo me alegro mucho. Y el Oscar, sí. Un buen crack. Sí, sí. La verdad que sí. Pues nada, tío, voy a recoger aquella de allí y las voy a lanzar otra vez para allá. Vamos a ver qué cogemos por ahí. A ver si sale algo bueno. A ver si me moja la orejita del tocayo hoy. Mira qué bonito. Mira qué presencia tiene esto. ¡Oh, madre mía! ¡Madre mía! ¡Vamos, lío! Letting go, yeah, it isn't easy. Two hearts slowly breaking. Living the highs and lows, I'm keeping busy. Don't know if we're worth saving. Are we meant to be or are we second guessing? Would you stay with me if the world was ending? ¡Vamos, vamos! ¡Otra bailita! ¡Otra bailita! ¡Otra bailita! Hoy la actividad, tío. ¡Fuera de aquí! Hoy la actividad brutal, tío. Mira los anzuelitos, madre. Mira qué maravilla de anzuelitos. Mira. Venga, vamos, gente, vamos. Vamos, Coque. Vamos. El pollo. Como una tirita de choco, ¿veis? Y nada, licramos, esto hay que licrarlo muchísimo más. ¡Hicho! Por eso no me traigo, es que no, cada día me hago más viejo, ¿veis? Y ya no tengo la vuelta de agua. Y nada, hacemos un canutillo, pero bien prensadito. Ahí. Esto para las bailas, si no me equivoco, nos tiene que dar bastante captura. ¡Vamos a ello! ¡Vete, Gegi! ¡Vamos a ponerlo en el anzuelito! ¡Tocayo! ¡Aquí hay cabeza de choco! ¡Para el agua! Y esto queda, Gegi. ¡Buah! ¿Cómo queda esto? Ahí va a venir el gordo. ¡Oh! ¡Qué maravilla, tío! ¡Eso quiere un premio! ¡Eso! ¡Una recompensa! ¡El perro escapa a comerse el pollo! ¡Este no! ¡Ya no me lo traigo más!
¡Vamos, otro más! ¿Cómo está la cosa hoy? ¡Otra! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Vamos! Quieto, quieto, ponte ahí, ponte ahí. Sienta, sienta, sienta. Patita, patita, para arriba. Sito, sito, muy bien. Sienta, sienta, sienta. ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien! Hoy está la mañana buena. ¡Qué buena vaina! Quieto, quieto, quieto. Por eso no me quiero atrás. Por eso no me quiero atrás. Oh, oh, qué maravilla, qué como una tía. Dios, Dios, qué picador. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Estamos teniendo una mañana muy entretenida. Están saliendo bailas muy buenas, están saliendo robalos, la picada del tocayo que se le fue por dejar la caña destensada, pero bueno, gajes del oficio. Para que os podáis hacer una idea, aquí tenemos, ya sé que van a decir que me estoy cargando a los pesqueros, que tal y cual, yo quiero que aprendáis, ¿vale? Y así no tenéis que ir preguntándole a la gente dónde está saliendo pescado, sino que vosotros vais a terminar aprendiendo dónde podéis ir para sacar peces, que al fin y al cabo creo que es lo más justo y lo que mejor os puede servir a todos vosotros. Cuando nos encontremos con este tipo de escenario, ¿vale? Aquí nos vamos a encontrar con zonas de bancos de arena. Es decir, vamos a tener bancos de arena y vamos a tener pozas. Si os fijáis, justo ahí tenemos una cama, ¿veis? Tenemos como una pequeña piscina donde las aguas están como más tranquilas, tienen una gran capa de espuma por la superficie. Eso es porque justo delante tenemos un banco de arena y lo de detrás tenemos una poza. Este tipo de terreno es fantástico para las bailas, los robalos y los sargos. Ahora mismo, ya justo después del desove, pues lógicamente vamos a tener mucha actividad de robalo. Las bailas están ahora comenzando el ciclo reproductivo, por lo tanto, van a comer. ¡Ojo, la mascarilla, picha! Por lo tanto, van a comer de una manera brutal para alimentarse, para estar fuerte para el desove. Ya luego del desove, en marzo, volverán de nuevo a comer de una manera descomunal. Así que, como veis, esto es territorio de depredadores, de bailas y de robalos, ¿vale? Con estas condiciones, viento de cara, se suele hacer mucho más fácil dar con ellas. Así que nada, daros las gracias por estar apoyando el canal, evidentemente, y seguimos pescando. ¡Qué baila, tío! ¡Picadón! ¡Picadón al pollo! ¡Vamos! ¡Y mira! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay, qué pegado! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué buena picada, Antonio, tío! ¡Me ha llevado hilo, tío!
creo que usted dale fini también baja ahí los punteros para que no se desclave. Sobre todo con las bailas. ¿Un rebalete o una baila buena? Esto pega mucho para hacer una baila, ¿eh? Pues entonces un rebalete, cuando te cabecee mucho. Y además que te dio bien. ¡Qué buen bicho, tío! ¡Qué buen bicho! ¡Dame, perro, perro, perro! ¡Viene al lado! ¡Vine a robar! ¡Hostia! ¡Puta! ¡Mira, tío! ¡Buena baila! ¡Mira! ¡Hostia! ¡Mira la baila! Para eso estamos, ¿no? ¡Hostia, tío! ¡El pollo! ¡El pollo, el pollo, el pollo! Bueno, gente, pues aquí estamos terminando la jornada de pesca. Nos está empezando a entrar algas. Vamos a aguantar un poquito más. Vamos a aguantar un poquito más. Si os fijáis, nos está entrando este tipo de alga. ¿Qué es lo que ocurre con este tipo de alga? Vamos a darle la vuelta a la cámara. Bueno, pues lo que ocurre con este tipo de alga, que normalmente se suelen acumular por aquí por la orilla, es que tendemos a poner las cañas muy lejos. ¿Lo veis? ¿Qué es lo que ocurre? Que si se ponen las cañas muy lejos, como tienen también los compañeros, lo que ocurre es que el hilo empieza a tocar la parte más cercana de la orilla. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que empieza a cargarse de alga y termina por llevárselo, por llevarse el hilo por toda la orilla y lógicamente cargarse de alga hasta las trancas. Por eso necesitamos de poner los pinchos prácticamente en la orilla, que las cañas queden lo más arriba posible, y de esta manera los hilos pues prácticamente los vamos a tener bastante lejos y vamos a salvar esa pequeña pelucilla que vamos a tener por aquí por la orilla. Así que es muy importante tener las cañas lo más cerca de la orilla cuando tenemos alga, y sobre todo las cazoletas, tenerlas lo más arriba posible. ¿Yo por qué no las tengo arriba? Pues porque soy un desastre, están ya llenas de salitre y la verdad, yo creo que ahí se ve bien. Ahí está. Llena de salitre, no soy capaz de subirla, pero
sería recomendable subirla. Así que nada, gente, pues ya sabéis otra cosita más que es muy importante para los días de alga. Bueno, gente, pues hasta aquí la jornada de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido este vídeo. La verdad es que ha sido una jornada cortita, pero bastante intensa, con muchas capturas, con buenas capturas. Lástima, la lubina, una lubina bastante buenecita, que se desclavó del anzuelo del tocayo, pero bueno, la pesca así, si ganáramos siempre, lo mismo no sería tan divertido. Y bueno, como veis, ya estamos teniendo muchísimos problemas y ya vamos a dar por concluida la jornada. Nos vamos a ir para casa, vamos a descansar y nada, agradeceros porque el canal nada más que hace subir, subir y subir. Estamos muy contentos y nada, no me enrollo más. Nos vemos en la siguiente y muchas gracias a todos. ¡Vamos, vamos! ¡Sí, señor! ¡Bailita! Mira, mira. Esto es una maravilla, ¿qué? Esto es una maravilla. ¡Qué arte! ¡Qué bonita, tío! ¡Ay! ¡Vamos!